Okay. Clase 3. Modificador, le voy a subir este. Los archivos. Ya, acabo de subir el modelo que vamos a usar ahora. Es este barquito, un barquito de juguete. Pero si se dan cuenta, está un poco más suave, o sea, ya no es como el anterior de la casa que hemos hecho, que es un poco duro, ¿no? Un poco rústico. En cambio, acá ya es un poco viene suavizado y todo eso, ¿no? Entonces, es más, le voy a subir la imagen. Le voy a subir incluso cómo se va a ver la malla, ¿ya? Para que se guíen. Estoy subiendo también cómo se va a ver la malla, ¿ya? Cómo se va a ver la malla del barquito, ¿ya? Entonces, vamos a hacer esto. Pero antes de entrar a esto, hacerlo, vamos a hablar un poco del concepto de los modificadores. ¿Ya? Vamos a ver un poco el concepto del modificador. A ver, nosotros hemos visto hasta ahora el modificador array y el modificador espejo, que sirven para, el primero sirve para duplicar varias veces la cantidad, el otro es para hacer una reflexión del mismo, pero en inverso. ¿Ya? Ahora vamos a ver sobre el modificador subdivisión de superficie. ¿Ya? Incluso también hemos visto, creo, un poco el solidifier, que era para hacer el techo. ¿Qué hace este modificador? A ver, este modificador, subdivisión de superficie, se dan cuenta acá, si yo selecciono todo esto, ¿ya? Voy a ver que tengo una cantidad de 8 vértices. Y cuando yo lo voy a ver, voy a activar acá, perdón, acá, la opción de wireframe, voy a ver que tengo esa cantidad de cortes. Pero, ¿qué pasa si yo aplico el modificador subdivisión de superficie a este cubo? Lo que pasa es que se va a volver como una pelota o algo. No es una pelota exacto, ¿no? Parece un polígono así hexagonal, ¿no? Se va a volver de este modo. Entonces, eso quiere decir que interiormente el modificador está suavizando y haciendo cortes. Y ahorita está en el nivel 1. Si yo lo aumento al nivel 2, se suaviza más y genera más cortes. Ingreso a nivel 3, se suaviza más, ingresa más cortes. Entonces, yo puedo aumentar el nivel y puedo suavizar. Entonces, lo que está haciendo el modificador subdivisión de superficie es subdividir, como dice, subdividir la malla. Pero tenemos la malla original, que es esta, ¿no? Que es lo que las líneas que ven. Pero si yo quiero ver cómo va a quedar, presiono acá. Ingresa al modo edición. A ver. ¿Cómo va a quedar? Perdón, perdón. No, acá, ya. Voy a desactivar esto. Perdón, voy a desactivar ya. Pero veo la cantidad de cortes. Y si yo quiero aplicar esto, le doy a aplicar. Entonces, lo que ha hecho es subdividirlo. Voy a darle control Z para que vean la diferencia. Voy a duplicar, ¿ya? Los dos tienen el modificador en nivel 4. A este lo voy a aplicar. Y cuando entra el modo de edición de este, cuando yo le aplico,
Mira, ya me cortó, ya me generó, ya lo suavizó, entonces ha suavizado la malla, entonces ha generado más cantidad de vértices de la malla. Pero ¿qué pasa cuando yo tengo el modificador activado y no lo quiero aplicar y estoy en nivel 4? Cuando ingreso al modo edición, sigue siendo un cubo. Sigue siendo un cubo, por eso el naranjado es el cubo. Sigue siendo un cubo. ¿Ya? Esto se debe a que, como le dije antes, a más cantidad de mallas o vértices yo voy a hacer, mi Blender se va a ver pesado y va a colapsar. A menos que tenga una buena memoria, buena tarjeta de video para trabajar con cantidad de vértices. En este caso, en este caso, es bueno usar los modificadores, por ejemplo, el modificador sustitución, que con tan solo 8 vértices, ¿no? Que es la cantidad que dice acá, tengo la apariencia redonda, porque no estoy aplicando modificador. Entonces, el modificador me va a ayudar mucho para manejar la memoria del esto. Y aparte, puedo seguir modificando la forma sin alterarla, ¿no? Y en cambio, cuando ingreso acá, ya no sería 8 vértices. Si yo selecciono todo esto, tengo acá un total de 1538 vértices. Porque ya hemos aplicado modificador. Entonces acá tengo 8 vértices y acá tengo 1538 vértices. Cuando yo aplico el modificador. Entonces, ahí estoy ahorrando memoria. ¿Ya? Estoy ahorrando memoria. Y aparte, este modificador subdivisión de superficie se usa mucho para modelar. Voy a eliminar ese y solamente me quedo con la esfera que tenga aplicada. Ah, y otra cosita. Es preferible que trabajen siempre de 0 a máximo 4, pero yo suelo trabajar hasta 3, ¿ya? Porque no me gusta, cuando nosotros vamos a modificar o aplicar, hacer modelado, no me gusta que tenga demasiada malla, porque después cuando vamos a modelar personajes o objetos más complejos como el barco, va a ser muy difícil mover los puntos. Así que, por ejemplo, voy a hacer algo rapidito, yo voy a hacer algo rápido. Voy a colocar un cubo. A este cubo le aplico el modificador. Ah, acá hay un problema. Un ratito. Ah, ya. Sí. Bueno, no sé por qué tengo activado el emulador. Esto. Ya. Otra combinación de teclas control 2 y aplica el modificador. Control más 2. Aplica el modificador rápido. Y le pone el valor 2. ¿Ya? Pero siempre y cuando no estés usando en preferencia de usuario la opción de emular teclado numérico. ¿Ya? Entonces ahí estarías usando el número 2 en la parte de arriba. ¿Ya? Solamente ese detalle. O si no, me voy acá y le doy True Fade y le pongo el valor 2. Como ya hice el valor 2, ahora voy acá, le voy a Smooth y tengo una esfera un poco más detallada. Entonces cuando ingreso acá al modo de edición, yo puedo hacer cortes, por ejemplo, voy a hacer un corte, no, voy a hacer una extrusión hacia arriba de este, aquí, voy a seleccionar esa cara y voy a presionar E. Y ya tengo una forma de pastillita. ¿Ya? Y ahora acá presiono R en el centro y voy a cortar aquí y R voy a cortar aquí. Voy a cortar en el centro también. Y tengo. Entonces ahí yo puedo incluso moldear un poco esta zona. SX, cojo y luego hacia atrás y hago una forma circular. Acá, SX y luego lo empujo hacia atrás.
Y ya tengo esto. De esta forma. Ahora, yo acá puedo hacer una inserción. Acá también puedo hacer una inserción. Yo selecciono los dos. Uno E. Y saco una especie de papel. Esto lo puedo modificar de esta forma. Ya tengo una parte. Y si se dan cuenta, lo que está haciendo es suavizar. Si yo desactivo esto, al final se ve así, feo. ¿Ya? Pero al aplicar el modificador, se suaviza. ¿Ok? Muy bien. En este caso, vamos a trabajar con el modificador ahora. ¿Ya? Así que vamos a bajar la imagen que corresponde. Barquito. A ver. Y vamos a colocarlo acá. Lo bajamos y lo colocamos acá en la imagen. Voy a poner la imagen de barquito acá. Y también voy a crear otro nuevo y voy a colocar la imagen del segundo barco. Entonces acá de la lista yo puedo escoger esta imagen o esta imagen dependiendo donde esté mi vista. Ya, en este caso vamos a empezar con el barquito lado normal. Ahí está. Si un caso quiero que bloquee, yo puedo activar esto de acá para evitar que se mueva. Muy bien. El barquito está en la vista derecha. ¿Ya? Entonces, está mirando hacia la derecha. Entonces, acá tenemos que colocar que estamos a la derecha, en el right. ¿Ya? Acá también está en esto. Muy bien. Y entonces, a ver, vamos a hacer el barquito. De la siguiente forma, ¿verdad? A ver, podría ser una esfera, ¿no? Podría ser una esfera. Pero, no me conviene esa esfera. Podría ser un cilindro, no. A ver, ¿cuál sería la forma base para hacer la base del barco? ¿Un cubo? ¿Un cubo? Sí, podría ser un cubo. O podría ser en parte como, no, creo que debe ser una pirámide, tal vez. Sí, ya. A ver, vamos a hacerlo con un cubo. Vamos a hacerlo grande y al cubo le aplicamos esto. Subdivisión de superficie y le ponemos, no, mucho 3. 2. ¿Ya? Y le aplico el subdivisión. Lo aplico, ¿ya? Lo voy a aplicar para tener esto. Entonces, como ya apliqué, en la parte superior voy a eliminarlo de arriba. Suprimir vértice, ya tengo esta forma que todavía hay que darle un poco de espesor, este X, este Y, ya, o así, y luego tal vez subir hacia arriba un poco, pues si no, E, extruido hacia arriba, Z, y
escalo un poquito. Bien, tendría esto como base. ¿Ya? Pero el barquito no es ancho, ancho. Está un poco estirado, ¿eh? Está un poco estarito. Entonces vamos a seleccionar. Pasamos al modo objeto. Y vamos a hacer S, X. O sea, voy a encogerlo en X. Vamos a presionar esto incluso. Voy a encoger un poco acá. ¿Ya? Y esto un poco así. Tengo un pequeño problema. No puedo borrar la parte de arriba. Sigue apareciendo el cubo que cubre el lunar. Ah, era muy pequeño y sigue apareciendo el cubo. ¿Cómo puedo quitarlo para que pueda borrar la parte superior? A ver, a ver. ¿Puedes compartir tu pantalla? Un segundo, por favor. ¿Cómo? Un segundo. Ya. Ya puedes habilitar. Tienes. Sí, estoy. ¿Puedes ver? Ah, ya, ya. Lo que pasa es que tienes que aplicar el modificador. Ya me apliqué el modificador, ya lo modifiqué. ¿Ah, sí? A ver. Espérate, ve, mira, yo lo convertí en este otro cubo. No, pero el modificador está aplicado. Yo veo que está activado, pero no está aplicado. Tienes que aplicarlo. De acuerdo, ¿y cómo lo aplico? Estira un poco tu ventanita que está muy... este panel, estírale un poco hacia allá. Ahí está, muy bien. Y acá, ¿sí? acá. Ahí donde te estoy señalando con el... dale clic. Ah, ya, pero tienes que salir en modo edición. Entra al... No lo dupliques, borra el que has duplicado. Ok. No, sal del modo edición, entra al modo objeto. ¿Ya? Ahora selecciona tu esfera. Los modificadores solamente se aplican en el modo objeto, no en el modo edición. Ya, ahora selecciona el modificador. Este. No. Está bien donde estás. Objeto. Ya, sino que anda acá al modificador, a la pestaña de modificador. Borra el que has duplicado. Esto está de más, que antes has duplicado. Ya. Ahora aplica, no duplica. Dale clic acá. Aplicar. Y ahora sí entra el modo edición y borra la parte superior. Pero tienes que hacerlo en... Tienes que seleccionar todo lo de la parte de arriba y borrarlo. Ok. Ya. Bueno, vamos a dejar de tener que compartir participantes en la pantalla y empezar con mi pantalla. Muchas gracias. Ya. Ahora, ok. Ya. Entonces ya tenemos una base, ¿ya? La base central, se podría decir, del barquito. Pero hay que extenderlo un poco. A ver, vamos por acá. La base del barquito es un poco inclinada hacia arriba. El barquito es un poco inclinado hacia arriba, así está. Entonces, todo lo que tiene que ver con transformación del objeto se tiene que hacer en el modo objeto. ¿Ya? Nunca en el modo edición. Entonces, yo voy a inclinar un poco hacia arriba. ¿Ya? Y ahora voy a enseñarles también una cosita. Por ejemplo, acá tenemos una opción que se llama, que estoy activándolo ahorita, que se llama edición proporcional. Y voy a escoger la opción de esfera. ¿Ya? Esta opción de edición proporcional me permite mover ciertas cosas con un rango de influencia, como ven acá, ¿no? Ese rango de influencia es la esfera que aparece ahí. ¿Ya?
Es la esfera que aparece. ¿Y cómo hago esa esfera? Simplemente, mientras yo tengo presionado el vértice que quiero mover y voy a mover, la esfera crece con la rueda ratón. Va creciendo. ¿Ya? Crece y baja. Y la influencia es en base a la esfera que crezca, ¿no? Entonces yo lo voy a hacer un poquito aquí. Voy a bajar un poco la influencia. ¿Está? Incluso voy a mover ciertos elementos, por ejemplo, acá. Yo quiero que su influencia, voy a mover un poco hacia acá. Ya está. Y esto un poco hacia acá. Perfecto. Ahora, ¿por qué solamente estoy moviendo un solo lado con la influencia y este lado no? Porque ahorita vamos a aplicar una cosa. Para no estar o sea, si yo muevo aquí, tengo que también mover acá, ¿sí o no? Acá también tengo que mover. Pero para no estar haciendo doble trabajo, vamos a aplicar otro modificador. ¿Ya? Se llama modificador espejo. El modificador espejo se usa bastante para modelar partes similares o simétricas. ¿Ya? Pero primero voy a eliminar la parte, la mitad de aquí. Entonces, para eliminar la mitad, voy a presionar Z y siempre con la opción de transparente. Yo hago control V después y selecciono los vértices que quiero eliminar. Y le doy suprimir, ver. Cuando está transparente, yo puedo hacer, puedo eliminar de un porrazo, incluso seleccionar los vértices que están detrás. ¿Ok? Una vez que he hecho eso, regreso al estado normal, al sólido, presiono el normal, entonces, mira, tenemos la mitad del barco. Y ahora me voy acá a espejo y reflexiona la otra parte. Cosa que ahora, lo que yo hago acá, lo que yo haga en el otro lado se repite. O sea, así me ahorro bastante tiempo de estar modelando una parte. ¿Ya? Y estoy haciendo algo simétrico. Me quiero ordenar así. Y el otro, vamos a ver cómo se acomoda al otro lado, ¿no? O sea, así solamente me ubico en un solo lado y me preocupo por ese lado nada. ¿Ya? Muy bien, entonces como ahora es simétrico, yo puedo hacer como esto de acá, este Z0, lo roto y puedo hacerlo así. Ya, acá puedo bajar un poquito y acá lo puedo levantar un poco. Recordemos que acá hay punta, entonces vamos a tener que sacar la punta hacia acá. Muy bien. Y ahora, para que no se vea así todo feo, vamos a darle un smooth. Ya está. Y luego vamos a aplicar otra vez el modificador surface, pero esta vez no lo vamos a aplicar. Lo dejamos tal como está. No lo voy a aplicar, lo dejamos tal como está. Incluso lo puedo aumentar a 2, ya, pero no lo vamos a aplicar. Ya, no lo vamos a aplicar. No lo voy a poner a 2 y optimal siempre que tenga que practicar. Ya no lo vamos a aplicar. Pero ahí tenemos. Ya, ahí tenemos. Y acá posiblemente podemos encoger un poco el barquito por acá. Un poco hacia adentro. Acá también. Acá igual. Ya. Muy bien. Ahora, vamos a hacer la base de piso. ¿Ya?
vamos a hacer la base del piso. Y acá tiene un grosor, ¿sí? Tiene un grosor y luego vamos a hacer el piso. Entonces, para esto voy a seleccionar. Presiono F. Ya, recordemos que la tecla F me rellena los huecos. O sea, si yo tengo un hueco acá, presiono F, rellena los huecos de los vértices que yo tengo seleccionados. O sea, me crea una nueva cara con un relleno. ¿Ok? Y luego voy a hacer un... Voy a hacer una inserción. Ya, presiono I. Creo una inserción. Pero... Acá hay un detalle. Cuando yo hago una inserción, cuando tengo el espejo activado, me va a crear un corte en el centro. Y va a salir esta deformidad. Y yo no quiero esto. Voy a darle control Z. ¿Ya? Entonces, para que no salga eso, tengo que presionar otra tecla a partir de la tecla de inserción, que es la tecla I. Presiono inserción y luego presiono B grande. La B grande, la tecla, lo que va a hacer es crearme esto. Una inserción de este modo. Y ya no sale el corte en el centro, ya no sale el corte. Tiro un poco. O sea, acá, lo que me interesa a mí es que esto tenga más o menos la misma distancia. Entonces voy a mover acá. Y esto también voy a mover. Tal vez lo veas en las esquinas, como que se separa mucho y no genera punto. Pero acá quiero hablar de una cosita. Acá, hasta ahí estamos bien. Estamos bien. ¿Ya? Incluso acá vamos a ver. Sí, no, no me sale. No vamos bien acá, ¿ya? Vamos a ver. Va a generar imperfecciones, así como esto de acá. Esto se va a arreglar ahorita. ¿Ya? Sino que ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer cortes de apoyo. Yo lo llamo así, cortes de apoyo. ¿En qué consiste eso? Por ejemplo, acá, en esta parte de acá, en este filo, esto es... ¿qué pasa? No puedo, mira, esto de acá es bien fino, duro. Acá sí es duro. Para generar el borde es duro. Ya, entonces, para eso yo tengo que hacer los cortes de apoyo. ¿Cómo hago los cortes de apoyo? Fácil. Voy a hacer control R y luego voy a subir este corte de apoyo casi llegando al extremo. Pero no junto, sino cerca. Al momento que los vértices estén cerca, cuando estén con subdivisión, van a hacer que esta parte se vuelva un poco más rígida. ¿Eh? Estamos viendo rígida. Fianza más el filo. Igualmente acá, presiono control R y voy a generar un corte de apoyo para esto. Ahí está. De ambos extremos. Entonces ahí se ha vuelto duro, rígido. ¿Ya? Estamos bien. Ahora, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ah, hay que tener cuidado. Ah, me está olvidando de algo. Y también veo por qué sale la mancha. Hay que evitar esto. Cuando hacemos espejo, hay que activar la opción de clipping. Ya, porque si no, vamos a traspasar esto. Yo no quiero que traspase. ¿Ya? Yo no quiero que traspase. Cuando tengo la opción de clipping activada, yo puedo mover esto y se queda. Ahí me he olvidado. Entonces no tengo que dejar las dobles. Hay que tener cuidado de esto. Entonces, ¿cómo soluciono si un caso no he puesto clipping? Fácil. Presiono A. Selecciono A todo. Luego activo clipping y muevo un poquito. Allá. Y luego lo encojo hacia adentro y ya se arregló. Ya los puntos que estaban dobles, porque justamente el clipping hace que, por ejemplo, yo estoy acá, traspase, ¿eh? Traspase esto, yo no quiero que traspase. ¿Ya? Entonces, activo clipping siempre para que trabajar
O sea, ya no me sale la mancha que salía adelante. Ahora entiendo por qué salía la mancha. Ya no sale. Ya está. Listo. Y tenemos acá. Y siempre cuando vamos a modelar, el modificador subdivisión no tiene que estar activado los dos últimos, primero, los dos primeros botones no tienen que estar activados. Para poder ver los vértices correctamente. ¿Ya? Se ven los vértices correctamente. Porque si yo lo tengo activado, ingreso, miren cómo se ven los vértices. Se ve de esta forma. Eso pasa porque estoy aplicando el modificador. Entonces yo le tengo que desactivar estos dos para que los vértices se vean normal, como un polígono. Acá vamos a observar unos detalles, por ejemplo aquí vamos a hacer que esto está muy estirado, todavía vamos a poner aquí, esto acá. Y acá. Y ahí está. Ahora, si selecciono esto, ¿y qué es lo que tengo que hacer ahora? Es hundir hacia abajo. Ahora presiono E hacia abajo. Se calculo dónde quiero hundir. Pero si sigo hundiendo, ojo, se va a pasar acá, ¿no? Se está pasando. Entonces, yo tengo que ver hasta dónde quiero hundir. Ya, y segundo, si es hasta ahí, luego encogerlo, porque tenemos que escalar después. Tenemos que escalar en X. Y tenemos que escalar en Y. Para que para que nos salga. Entonces, ahora sí, ya está. Está quedando así. Y acá tenemos que, tener puntos de apoyo también, porque mira. Si yo no le pongo puntos de apoyo, cortes de apoyo, o sea, acá necesito hacer al menos dos cortes, yo no lo pongo, cuando paso al modo objeto, voy a ver que esto se va a ver así, se va a ver feo. Entonces yo lo que tengo que hacer es ingresar adentro y hacer un corte acá, para esta zona, y un corte acá, para la zona superior. Entonces, ahora sí, cuando salgo del modo objeto, sí se ve que tengo esta forma. ¿Ya? Igualmente acá. Ahí estoy bien. Si necesito más, selecciono todo esto con control más y puedo bajar un poquito. Ya depende de ustedes. Y ahí necesito hacer una inserción otra vez. Ah, pero no me salió. Ahí. Hago una inserción. Y tengo esto. Tengo esto. Ahora, esto, señores, como dije antes, no tiene que quedar un polígono de más de 5 lados. Esto es un polígono de más de 5 lados que se llama N-GONS. ¿Ya? Este es un N-GON porque acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lados. ¿Ya? Es un N-GON. En este caso, yo no necesito crear un N-GON. Necesito que esto se vuelva de esta forma. O sea, que termine cuadrado. Entonces, esto se tiene que conectar con este se tiene que conectar con este, y así sucesivamente. Tiene que quedar un cuadrado. ¿Ya? Porque estamos hablando de polígonos en cuatro lados. Entonces, lo que voy a hacer acá es entrar al modo vértices y voy a hacer lo siguiente. A ver. Vamos a ver acá. Hay dos formas de hacerlo. Una es con cuchillo. Perdón, con cuchillo, dije. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ven acá y hago que se conecte acá.
Entonces, ahí. Entonces, ahí se está conectando. Ahora, este también se tiene que conectar con esto. Entonces, agarro el cuchillo. Cuidado de generar un corte que no debes. Y corto. Igualmente acá, cuchillo. Está. Yo también. Cuchillo. Está. Y por último, esto también. Cuchillo. Ahí. Entonces, ahora sí. Entonces, para mí esto se podría decir que es una topología correcta porque al final son cuatro lados. A ver, voy a desactivar un poco el... A ver, los ejes. No. Bueno, la línea. Y los ejes para que se vean más. Ya, por ejemplo, ahí, si se dan cuenta, todos son polígonos de cuatro lados. Todos de cuatro lados. Y ya tengo la base de mi barra. Pues tirar un poco hacia abajo, ya, pero ya tengo la base de barco. Pero puedo tirar un poco hacia acá. Ya tengo la base de barco. Ahora, vamos a seguir haciendo sus contextos. El barquito, vamos a hacer un corte por acá también para que se forme un poco. Acá también voy a hacer un corte y acá también voy a hacer un corte. Pero acá hay más cortes y se forma un poco. Posiblemente acá y acá. Creo. No, eso no. Ya, y justamente acá es donde quiero hablar. Cuando hacemos cortes, al PC vamos a coordinar como que se estuviera hundiendo, ¿no? Ya no se ve un poco liso. Vamos a descansar. Ya, aquí se ve liso normal, pero cuando hacemos corte como que desaparece. Entonces, acá, incluso yo puedo bajar esto. A ver, si yo quiero que tenga más cortes, voy a... El subdivisión de superficie siempre lo voy a trabajar en uno y lo voy a poner a aplicar. Entonces, ahora sí tiene más cortes, ¿verdad? La malla creció un poco más y creo que con uno, con eso es suficiente. ¿Ya? Con eso es suficiente. ¿Ya? Con eso es suficiente. Y luego voy a volver a activar el subdivisión superficie y solamente le pongo uno esta vez. Ya está. Se ve. Entonces ya tengo más cortes para manipular esto. Ahora vamos a ver, en caso, quiero que vean la malla acá. ¿No? Acá tenemos más malla, que ya tiene esta malla. Ven acá. Y ahora resulta que esta cosa de aquí sobresale encima de esto. Entonces, para sacar. Hace que sobresalga. Esto es del mismo corte, del mismo corte. Entonces vamos a seleccionar lo que queremos que sobresalga. Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacerlo desde acá, ¿ya? Nosotros vamos a hacer todo esto, 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 esto. Ya. Más o menos ahí me parece. Voy a meter acá. Ya, voy a hacer que esto sobresalga, ¿eh? ¿Cómo hago eso que sobresalga? Pues simplemente hago lo siguiente. Voy a duplicar, chip de, duplico, saco otro, ¿eh? He sacado otro bloque.
Ahí está, he sacado ese otro bloque. ¿Ya? He sacado otro bloque. ¿Verdad? Pero este bloque lo voy a sacar afuera. O sea, ya lo saqué, ya lo dupliqué. O sea, no tiene nada que ver, solamente duplicado esto. Vamos a hacerlo de nuevo. Simplemente selecciono las celdas, presiono Shift D, duplico, muevo un poquito. Le doy clic, presiono S para hacer un poco más grande, ya está. Y ahora yo tengo que separar ese lo que duplicó de la malla original. Para eso presiono la tecla P. La tecla P me permite, si antes el control P era emparentar, la tecla P acá me permite separar las cosas. Para todo el modo edición. En el modo edición vamos a encontrar lo siguiente. Vamos a poner separar por selección, porque estoy seleccionando esto. Como ya está separada, pues te voy al modo edición y acá estoy en este modo de acá. Ya tengo esto. Esta es la malla, está separada. ¿Ya? Incluso yo acá puedo seleccionar esto. Subirlo un poco. Arreglarlo. Subir y arreglar. Y como tiene espejo activado, porque viene de la apariencia del otro, normal. Incluso yo puedo hacer que este bucle sea más suave. Sacándolo hacia afuera, ¿no? Ahí está. Eliminando partes donde siento de que no podrían estar. Entonces yo puedo incluso disminuir, ¿no? Si es que quiero, si es que no, lo puedo dejar como está. ¿Ya? Como está. Lo voy a dejar como está. ¿Ya? Y luego voy a presionar A y voy a hacer E, una extrusión hacia afuera. Con la E hago una extrusión hacia afuera. Y ya saqué esto, que es justamente esta parte de acá abajo. Y acá, si yo quiero hacerlo un poco más redondo, pues si duplico esto, lo pongo acá. Selecciono todo vértice. Ya está. Presiono S para hacerlo más pequeño, para que se pegue a la carrocería del barco. Y ya está. Quiero que se vea mejor. Hago subdivisión, le pongo duro y ya está, ¿no? Y tenemos esta zona. Ahí. Ahí está. Lo mismo vamos a hacer para la parte de aquí, esta cubierta que tienen acá, y la parte de abajo. Ahí vamos a verlo por acá. Bueno, pues no se nota mucho. Pero acá tiene otro. Entonces vamos a hacer lo mismo con la poa, se podría decir, ¿no? La parte frontal. Menos ahí creo que es la misma altura del otro. Sería algo así. Hago lo mismo, Shift D, duplico, saco un poco hacia afuera, luego
Presiono P, separo la selección para volver y salgo del modo objeto de este y ahora entro en el modo objeto del otro. Acá está. Lo muevo un poco hacia adentro y luego hago, presiono A y luego presiono E hacia afuera para generar la extrusión. Vamos hacia adentro. Y ahora aquí, si quiero hacerlo más redondo esto, ya saben. Y como todo está en espejo, modificas uno y el otro se modifica. Ya está. Y acá sugiero que se ponga dos para darle un poco más de soltura, ¿no? Ya tenemos esto. Si quiero ver el wireframe cómo se ve, entonces activo acá el wireframe, ¿no? Y puedo bajar un poco la opacidad para que no sea tan molestoso, 0.5. Y ahí va a estar viendo cómo está quedando, ¿no? Mira, está armando el proyecto, ya está haciendo un modelo un poco más suavizado. Por eso, ahí, siempre guardando, ¿no? Voy a ponerle acá. Profe, por mala suerte me perdí en la parte como recién suavizado de la base del barco y... ¿Cuál? No lo escuché muy bien. Se escuchó entrecortado. Pero no tengo problema de señal, no se me escucha bien. ¿Tienes problemas al final? Lo que dije, profe, es que por accidente me perdí cuando hizo las partes de la de barco y el trabajo creo que se me revolvió. Estoy un poco atrasado sobre qué. Ah, ya, te refiero a lo que estoy sacando de estas partes. Ya. A ver, vamos a... Voy a repetirlo, ¿ya? Por ejemplo... A ver. Perdón por molestar por esto, chicos. Para sacar... ¿Te refieres a esto? Para sacar el pedazo duplicado de eso y extruirlo. Ya, por ejemplo, en la parte de abajo sí, también... Quiero... ¿Cuál? En la parte base de abajo del barco. También. ¿Cómo puedo arreglar la parte del barco? Se me refiere. Ah, ya. A ver, comparte tu pantalla para ver en qué está el problema. ¿Mm? O si no, hago... Del mirror te refieren, o sea, al momento del espejo que sale un error. A ver, voy a agregar otro objeto acá, ¿ya? Por ejemplo, aquí, un cubo, voy a hacer cortes al cubo, ¿ya? Voy a hacer cortes al cubo, así, y así. Ya, por ejemplo, voy a eliminar estos vértices de acá, ¿ya? Y tengo esto. Entonces, yo para modelar, siempre es bueno, cuando va a ser simetría, o sea, simetría, ambos lados van a ser iguales, yo siempre uso, y si debe usar, espejo. Entonces, el espejo autocompleta el otro lado. Entonces, yo lo puedo hacer que esto se refleje. Puede ser que esto se refleje de forma simétrica al otro lado. Pero ocurre... Y cuando yo esté moviendo las cosas, puede ocasionar esto. Que estos puntos, cuando se unan, se traspasen. O sea, no hay un límite, ¿ya? No hay un límite. O esté abierto. Puede quedar abierto o puede quedar traspasado. ¿Ya? Esos son los dos problemas que se trabajan con el espejo. Eso pasa cuando tu punto pivote capaz se ha movido. ¿Ya? Eso pasa cuando el punto pivote se ha movido. ¿Y cómo se soluciona eso para evitar el problema de traspasar o abrirlo? Para.
Tengo, antes de empezar a modificar el espejo, tengo que tener activado clipping. ¿Ya? Con este clipping me permite que cuando los puntos medios, por ejemplo, ya no puedo mover, o sea, solamente puedo mover arriba y abajo, pero ya no puedo avanzar en el otro, o sea, ya tiene un límite. Si no lo activo, esto traspasa, ¿eh? Si lo activo, hay un límite. O incluso están pegados. Tampoco, si desactivo, no lo puedo separar. Pero si lo activo y lo vuelvo a unir, se pegan y ya nunca más se vuelven a separar. Entonces, el punto medio, que es esto, queda como un límite. Está pegado. ¿Y cómo puedo solucionar si un caso ya lo apliqué? Por ejemplo, está así. Ya hice esto. Y por acá. Acá, entonces, ya es esto. Uy, ahora cómo lo arreglo. Ya puse clipping. Entonces, la solución es hacerlo manualmente hasta que toque el borde. Eso podría ser una solución de forma manual, pero a veces cuando no tenemos tiempo de forma manual. Entonces, presiono A, ya selecciono A. En realidad, solamente selecciona con A la parte del espejo y activando clipping, simplemente lo que voy a hacer es mover todo, clic, soltar y luego regresar y ya todo se pegó. ¿Vale? Ya no hay hueco, ya no hay punto que sobre traspasa. ¿Ya? Puede ser de forma manual, uno por uno, o si no, seleccionas A, mueves un poco al lado del eje que corresponde, luego regresas y fíjate que ya todos los puntos centrales se pegaron. ¿Ya? Eso es lo que hice con el barco, porque el barco justamente no pegaba los puntos centrales. Así que voy a volver a desactivar acá y voy a ocasionar esto. ¿Ya? Ocasionar esto. Ya lo ocasioné por gusto. Entonces voy a hacer clipping. Entonces puedo hacer esto de forma manual. Selecciono y muevo. Pegó. O si no, presiono A. Muevo un poco. Pego. Muevo, clic, pego, ya está. ¿Ya? Entonces, cualquiera de las dos funciona. ¿Okay? Y entonces, ahora vamos con la parte de abajo. ¿Ya? Vamos, abajo también tiene un común esto. Entonces, abajo sería algo así. A ver, vamos a ver. Voy a seleccionar estas caras de aquí. Selecciona esta. Selecciono las dos de del bote original. Shift D, duplico, saco, y luego presiono P, separo. No separo, salgo del modo edición del barco, paso al modo objeto, y ya está separado esto en el modo. Lo voy a subir un poco, regreso para que esté P. Presiono A, y luego presiono E. Con instrucción hacia adentro para hacer un grosor. Ya está. Y tenemos. Entonces, en el modo edición, lo que voy a hacer es que quiero curvear esto. Esto lo muevo al costado y aquí lo bajo un poquito. Esto lo muevo al costado. Y abajo y lo introdujo. Ya tengo esto. Acá lo aumento a 2 para que se vuelva más fino. Y subo. Ya tengo esa parte de ahí, ¿no? Tengo esa parte de ahí. Ya. Ahora vamos a insertar la dona, que es la parte más, el salvavidas, que es una dona, la más fácil que hay. La dona
vamos a poner una gona de 42, solamente de 24, vamos a poner 24. ¿Ya? Por el radio, vamos a hacer el radio un poco más delgado. Ahí está. Y bajamos el segmento a 10 nomás. Listo, ya está. Tenemos la dona. Rotamos. Y. Bueno, S. Y lo colocamos donde corresponde. Y para que se suavice, porque esto está duro, entonces vamos a poner smooth, suaviza, y le vamos a poner subdivisión de superficie en uno nada más para que se suavice. Y luego acá la dona vamos a girarlo de este modo para que abarque aquí. Son muy grandes, presiono S, más pequeño la otra. Yo no. Acá. Ya. Muy bien. Ahora, el barquito tiene una especie de tuerca. ¿No? Está ahí, pegado, tiene una especie de tuerca. Entonces, vamos a hacer una tuerca. Salgo de modificio y voy a insertar una tuerca. O sea, vamos a insertar un cilindro de, 6 lados. Ahí está, de 6. Un cilindro de 6 y este cilindro de 6 vamos a crearle, vamos a usar la tuerca. Entonces, tenemos la tuerca, haciendo I, hago una inserción y hago otra inserción y hago otra inserción, haciendo E hacia arriba. Ya está. Y hago una inserción. Y ya está. Tenemos una tuerca. Se ve muy raro, pero tenemos una tuerca. Entonces, acá para le doy subdivisión de superficie. Y ya tenemos la tuerca. Tenemos una tuerca. O simplemente no lo aplico. Y acá puedo hacer un corte. Por ejemplo, aquí no tiene que terminar en triángulo. Entonces, esto de acá vamos a ponerle J. Con J puedo unir este vértice de acá o este vértice de acá. Presiono J. Ya presiono J y hago un corte. Y ahora tengo 4 acá. Tengo 4. Entonces, lo que voy a hacer es que aquí voy a crear un corte. Pero se acuerdan que yo puedo, a ese corte central que yo he hecho de esta zona, puedo hacer control B y generar. Como un bisel, ¿no? Con cortes. Con control B, así como es con el edificio, puedo generar un corte. Y aquí, yo puedo hacer que esto de acá, persona E, me vaya hacia abajo, y ya tengo esa puerta. Y le voy a dar su división de superficie. Tengo esto.
Pero más bonito se ve así simplemente sin nada, sin división de superficie, sin nada. Entonces acá puedo hacer un corte aquí y un corte acá. Ahí está. Ahora, este objeto, cuando yo lo modifico, el punto pivote siempre se pierde. Entonces voy a ir al menú objeto y le reseteo al origen de la masa o de la geometría. En este caso de la geometría. Entonces ahí ya el punto pivote está en el centro. Entonces, como ya tengo esto, presiono S, giro. Y ahora voy a colocar las tuercas donde corresponden. Acá. Okay, lo muevo acá. Ya, y voy a duplicar, ¿no? Shift D, duplico. Acá. Acá. Y duplico acá. También duplico acá arriba. Ahí está. Pero ojo. Estamos duplicando de una sola vista. Pero no estamos viendo la vista lateral, entonces esto lo tenemos que poner acá. Cortamos un poco. Hacemos S, sin caso, quiero achicar un poco la tuerca. Vamos a colocar ahora sí. Presiono acá. Y ahora, ¿cómo lo muevo? ¿Cómo lo pongo? Tienen que estar pegados. Entonces, para eso nos apoyamos de la vista local. La vista local del objeto me permite girar de forma local el objeto y no depender de la vista global. Por eso van a ver que la flechita se mantiene, ¿no? Acá también. Aquí. Un poco y acá giro un poco la vista. R, corto. Y lo pego. Acá. Exactamente aquí. A botarlo. Mira. Entonces, la vista local es más rápido para colocar y direccionar este tipo de cosas. Porque si yo trabajo en global y quiero hacer el movimiento que estaba haciendo, va a ser un poco dificultoso porque a veces tú quieres ir para acá y se va al revés y acá se une, ¿no? Entonces, siempre trabajemos ahí en vista local, cosa que la vista se acomoda de acuerdo a cómo estás mirando. Se adapta mejor a la vista. Ya está. Acá. Este también. Muy bien. Y acá voy a duplicar esto. Así como yo tengo mis resortes acá, supongo que se tienen que replicar acá. Entonces, como ya sé que esto tiene espejo, entonces lo que voy a hacer es simplemente seleccionar este y luego este
control J. ¿Ya? Este, luego este, control J. Y así automáticamente se refleja al otro lado. Este, primero el este, luego este, control J. ¿Qué pasa si lo hago al revés? Primero este y luego este, hago control J, se pierde. Se pierde la apariencia. Entonces hay que tener cuidado. Siempre el padre o el objeto a fusionar tiene que ser el objeto destino. En este caso, este, ¿no? Para conservar las propiedades del objeto destino. Porque si yo selecciono primero el objeto de acá y luego el objeto destino va a ser esto, entonces Blender va a entender que las propiedades del objeto destino son esas y no la otra. Entonces por eso se va a perder algunas configuraciones que tú hayas hecho con tu modelo según los modificadores. Entonces, control J, acá. De aquí, todo esto, control J. Acá tenemos esto. Lo mismo vamos a hacer. Como ya tenemos acá, vamos a mover esto aquí. Vamos, pegamos. Ve acá. Vamos a decir lo mismo igual. Voy a tocar una dúplica de abajo. Este, este, J, este y este, control J. Entonces, igualito lo vamos a hacer para las dos de acá. Y acá. Solamente son dos puntas. Una es acá. Incluso pueden trabajar con la vista, con otro tipo de vista, pero no, prefiero trabajar con la local, que es con la normal, más la local, no, que es más práctica. Este y este, control J, control J el otro. Este, este, no, este y luego este, ¿no? Ya está. Listo. Ya hemos puesto la tuerca al barquito, ya hemos hecho la base. Y ya.
A ver, ahora vamos a hacer la chimenea. Esto de acá, que es un cilindro. Y algunos lo hacen del mismo barquito, pero en este caso no quiero hacerlo del mismo barquito. Siempre hay que apoyarnos en ciertas partes de otros objetos. Entonces vamos a insertar acá un cilindro de 16, ¿ya? De este lado. Lo voy a poner acá. Este. Y lo voy a colocar acá. Pero antes de girarlo, ahí está el cilindro. Pero ¿qué pasa si yo al cilindro le pongo el modificador sobre divisiones de superficie? Necesito, ¿qué pasa? Ocurre esto. Ocurre esto. ¿Por qué? Porque acá arriba del cilindro es un N, ¿no? Por eso ocurre esto de acá. Entonces, para que no ocurra, voy a desactivar esto. Ya. Es importante hacer inserciones. Voy a crear una inserción acá. Y luego una inserción aquí. Ya voy a crear una inserción acá. Ya, ahí se arregló un poco. Y abajo. Y vamos a hacer presión E para hacer el hueco de la chimenea. Voy a hacerlo todo. Y una inserción. Otra inserción, tres veces, otra inserción final, y al final presionar M para fusionar todos esos vértices al centro y convertirlo así como si fuera una tajada de pizza. Siempre tiene que quedar así, como si fuera una tajada de picas. Así. Y acá hacemos corte de apoyo, subimos aquí, cortamos acá, y acá cortamos acá. Para que salga el cilindro un poco así formando. Bueno, ya se está formando, pero falta la parte de abajo. Entonces, acá también vamos a hacer corte de apoyo hasta acá. Ahí. Ya se forma esta boca. Y acá vamos a hacer corte de apoyo acá. Y corte de apoyo acá. Para que se forme esto. Entonces, ahora me faltaría la parte de abajo. Como veo, pues me está estorbando el barquito, entonces yo presiono el slash de mi teclado numérico, o si no, voy acá en View, Local View, Local View, y voy a la vista local. Entonces, ahora sí, puedo concentrarme en la parte de abajo. Y acá, bueno, hago lo mismo. Hago una inserción, 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 presiono M al centro. Ya está. Veo cómo va quedando. Y acá control R, hago un corte acá, por si acaso. Y listo, ya está. Regreso a la vista local y ya está. Esto lo bajo. Ahí como es el barquito. Ahí es un poco alto la chimenea. Presiono S, no, listo. Y luego voy a rotarlo. Ahí está. Presiono dónde es el wireframe, entonces ahí. Tengo que estar en modo objeto. Ahí está. Y capaz esto tiene que ir más abajo todavía. Presiono Z para verlo cómo está, presiono rayos X. Capaz todavía necesita estar más abajo, así que lo vamos a ver abajo. Está. Ahí está. Ahora, se dan cuenta que con el subdivisión de superficie
hago que los modelos sean un poco más lisos, con más forma, más curviada. Justamente ayuda a eso bastante. Y también hay que tener en cuenta que todo tiene que terminar en cuatro lados para ir haciendo todo. Entonces ya se está formando el objeto. ¿Ya? Bueno, entonces lo vamos a dejar hasta aquí. La siguiente clase, espero que avancen hasta esta parte. ¿Ya? Para ya la siguiente clase, que es el día jueves, podemos hacer lo que corresponda, porque falta hacer la parte de la carrocería aquí. Y este tipo de observatorio, luego esta cosita acá y el ángulo. Eso la clave es que sí. ¿Cómo no? Dime, no te escuché muy bien. ¿Ya? Entonces, traten de avanzar hasta ahí. Si tienen problemas, me pasen la voz. ¿Ya? Pero en esta parte, a partir de este ejercicio, ya vamos a trabajar así. O sea, vamos a crear un poco modelos más complejos, con forma, ¿ya? Y más sólidos. Muy bien. No sé si tienen preguntas adicionales. Parece que no. ¿Ya? Entonces, ya, terminamos esto. Luego yo le voy a dejar hacer un igual, ¿ya? Pero mientras quiero que practique con el modelo que estoy haciendo. Para la semana que viene ya hacemos un igual, pero va a ser otro. Otro. Ok, chicos. No me... ¿Cómo puede ser un igual y a la vez otro? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo? Es que me confundí con eso. Dijo uno igual, pero a la vez otro. ¿Cómo puede ser así? Ah. No, me refiero que mientras vayan practicando con este igualmente, ¿ya? Porque van a ver la grabación. O sea, practiquen con este igual. Y luego yo le voy a dejar otro. ¿Ya? Otro. O sea, para la siguiente clase, para tu fin de semana, yo voy a dejar otro que es similar a este. ¿Ya? Similar. Eso es lo que quise decir. ¿Ya? Ah, entiendo, muchas gracias. Listo. Bueno, nos vemos. Buenas noches a todos. Chao, profesor. Cuídense, muchachos.